Muy buenas, familia, y bienvenidos. Bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, tocan lecturas, tocan lecturitas. Ya lo veréis, un poco de todo también. Manga, hay cuatro manguitas. Mucho pijameo. Mucha grapita y rústica. Algo de americano. Europeo no tanto, pero también hay algunas cositas, y vaya cositas que hay. O sea que vamos a intentar hacerlo ágil para que no se alargue demasiado, ya lo sabéis. Y empezaremos, como siempre, con el manga. Vamos allá. Primero, empezamos por... tengo aquí, Ganibal número 7. Oye, esto está ya... Sabéis que los que seguís los vídeos, llevaba 4 o 5 volúmenes que digas, venga va, vamos apurando. Y oye, no. El anterior, el 6, ya dije, buf, están pasando muchas cositas, muchas revelaciones, muchos giritos. Pues aquí otro giro que no veas. Y aquí Kitsune, si no me equivoco, uno de los de la... Este del gorro de aquí, pero no. Bueno, sí, también este de aquí. Pues coge bastante protagonismo. Y sinceramente, me está atrapando más ya de lo que me tenía, Trama completamente adictiva, con giritos, con varios personajes que te van sorprendiendo capítulo a capítulo. De verdad, muy contento de haber iniciado esa historia. Y así como tenía mis dudas con Ganibal, no a nivel gráfico, a nivel de lo que era la trama en sí, sino a nivel de lo que era la narrativa demasiado extendida, demasiado alargada, ya no tengo esa sensación, Lo estoy disfrutando más que nunca, Ganibal. Fijaos que hay momentos en que el arte... Maravilloso, sobre todo para ese tipo de trama, ¿no? Ese dibujo así tan sucio, ¿no? Con tanto tramo así rasgadito, y oye, maravilloso ese Ganibal. También tengo las dudas de que vamos por el 7, son 13. Tenía mis dudas de decir, hombre, ¿ahora para dónde irán? Porque la gran duda, tal, a ver, hay cosas colgándolo, pero claro, con el 6 y el 7 ves que puede durar perfectamente 13. Incluso podría durar más, a ver qué pasa, pero yo de momento muy contento de ese Ganibal, sobre todo los tomos 6 y 7, vamos, súper contentísimo, o sea, Ganibal derecho y a full con él de momento. Bueno, uno que sigo igual, Die Dark, volumen 3, aquí un secuestro, torturas con un gore y una salvajada de vida. Es gore, su trasfondo es de terror, pero a la vez hay un humor negro, por un lado, en algunos momentos, a según qué lector les puede parecer repulsivo, pero a la vez no puedes evitar sacar unas cuantas sonrisas, incluso alguna carcajada. El estilo gráfico de esa autora es maravilloso para ese tipo de relatos, y sinceramente, aparte de lo que he dicho en la edición, ¿no? Que creo que esa edición es demasiado para el formato que es, con las tapas de plástico y tal, yo en ese manga estoy muy contento. Y Hayashida, sinceramente, si ya me deslumbró, sobre todo por su estilo diferente, porque en Sido de Oro tampoco es un manga que nos tenga que cambiar la vida, pero el estilo gráfico, la manera de narrar que tenía, a mí me dio aire de que me están ofreciendo algo diferente, no más de lo mismo, ¿no? Que muchas veces tengo esa sensación, ya no solo con el manga, con muchos cómics. Y sinceramente, divertido, aquella sensación de que dices, tío, ahora están en un problema, un gordo, pero sabes que esto es un desafío para ellos, que van a salir de esto. Es una mezcla de terror, tipo Crossen, ¿no? Sangre y vísceras y todo, mucha violencia, pero a la vez humor, y en según qué momentos, pues, en relaciones entre algunos de los personajes, pues momentos, no diré entrañables, ¿no? Pero más bien chulos, ¿no? Oye, de verdad, lo estoy disfrutando de momento mucho. Una combinación de ciencia ficción, gore, terror, pero a la vez humor y la típica característica narrativa estilo gráfico de la autora. Y de momento se da y dar 3, de momento muy contentito, voy a full con él. Y eso sí, por favor, las próximas ediciones no pongáis esas funditas de plástico, que con el tankobon de toda la vida ya estamos más que bien, y así nos ahorramos un eurito y medio. Aquí poco voy a poder decir, es que esto sigue siendo una maravilla. Slam Dunk, número 8. Aquí, pues, como os lo diría, llegan ya a la especie de Final Four, ¿no? Con varios equipos que son equipazos, por lo visto. Se enfrentan a uno que, vamos, ese equipo es todopoderoso. Y muy aún así, pues el equipo, pues nuestros chicos, pues les hacen frente, están luchando hasta que ha pasado algo imprevisto. Pasa algo imprevisto
Y a partir de ahí, pues bueno, os diré más para no spoilear, porque es que si no ya es un caso. Pero oye, sigo pensando lo mismo. Comicazo, pedazo manga, y el maestro Inoue, que como siempre me demuestra que, a pesar de que yo soy mucho de Spocons, sinceramente, esto es una puñetera maravilla. Pura épica, buen desarrollo de personajes, estilo gráfico. Mira, enseñas sin querer las nuevas páginas. Estilo gráfico majestuoso, maravilloso. Y de verdad, una delicia, una delicia. Independientemente que yo, pues, durante muchos años jugaba básquet, y el básquet es un deporte que me gusta, ¿no? Pero aquí el protagonismo no solo es la epicidad según qué momentos deportivos, sino también el desarrollo de esos personajes y las interacciones entre ellos, ¿no? Esto es un pedazo de manga, largo, pero oye, vale la pena. Está siendo una relectura y una recompra en forma que de verdad estoy muy, muy, muy contento de haberme decidido, y por fin poder tener Slam Dunk completa y en un formato, de verdad, muy contento. Hacía tiempo que era un pendiente que tenía de volverla a tener en físico y hacerle una lectura, porque hacía mucho tiempo que la había leído, y de verdad muy contentito con este Slam Dunk. Y acabamos el manga con otro manguita que sabéis que voy siguiendo, que es El Ojo Azul de Horus, de Chiei Mudo, de CC. Y a ver, ese es el volumen 6, ¿no? Si no me equivoco, sí, el 6. Y a ver, para empezar, seguimos con ese estilo gráfico maravilloso. Y aquí un poco, bueno, pues el hijo abdicado, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se ha retirado para hacer este tipo. Y Hatshepsut, ¿cómo me cuestan esos nombres, por Dios? Los japoneses, los egipcios, un desastre para los nombres, pero bueno, Hatshepsut. Pues nada, decide tomar según qué decisiones a nivel político, mercantil, etcétera. Y está muy bien desarrollado cómo se quería abrir Egipto en aquellos momentos a otras zonas colindantes, ¿no? Para el comercio, para relaciones, digamos, que fueran fructíferas por los dos lados, con los países vecinos. Y de verdad, y luego viene, pues bueno, ese nuevo joven aventurero, porque siempre cuando llegan algunos siempre tienden a ser guapísimos, súper listos, súper cultos. Eso es un poco lo que se me repite, ¿no? Pero bueno, ese guapísimo aventurero, un mercader, pues experto y gran experto en, sobre todo, y entendedor de los artículos de lujo, etcétera. Pues bueno, se ve que en el palacio pues empiezan a apreciarlo y a respetarlo mucho, y lo explicaré mucho más, lo explicaremos más. Pero sinceramente, el trasfondo histórico lo sigo disfrutando. Obviamente se está tomando licencias, pero a pesar de no ser un gran experto de aquella época, bueno, como muchas cosas, pero otras no, oye, está bien, muy chulo. Ya no me están tocando tanto la nariz de estos ratos con el que soy mujer, todo cuesta más. No, no, oye, mucho más fluido. Espérate, que aquí esa página la quiero enseñar porque me encantó cuando la vi. Espérate, no, ¿dónde está? Me he confundido con otra. Ah, no la encuentro. El tema de los vestuarios está súper cuidado, está chulísimo. Me gusta mucho, lo estoy disfrutando mucho. Además, si no recuerdo mal, eran 9 tomitos. O sea, estoy ya a 3 del final. Y de verdad, cómic histórico, manga histórico, contrafondo histórico, como queramos llamarlo, entretenido y muy chulo, de verdad. Muy bien, de verdad. Bueno, empezamos con el pijameo. Vamos a ver, empezaremos por DC. Por DC hay algunas grapitas, luego en el siguiente vídeo estarán el resto de todas las del mes, como todo el Crisis Oscura entre las Infinitas, que ya acabamos, en el próximo vídeo acabará Crisis Oscura entre las Infinitas. Pero aquí ya tenemos algunas grapitas interesantes, ¿eh? Primero, la número 6 de ese Batman de Sharsky y Jiménez. Y oye, bien, ¿eh? Acabo con el cliffhanger ese de Batman tirado ahí en medio del espacio. La resolución, pues igual de fantasmada que efectiva, ¿no? Y luego, oye, ese rival, de verdad, me convence, ¿eh? Me convence. ¿Y qué quieres que os diga? De momento, a ver, poco puedo decir porque vamos solo 5 grapas, pero de momento me está convenciendo esa época de entretenida. Sobre todo entretenida, que en según qué momentos me tienen vilo, y hostia, ahora qué va a pasar. Y yo solo con eso, una grapa de superhéroes que todavía consiga eso, ya me conformo. Evidentemente, muchos recursos utilizados hasta la saciedad, pero oye, me gusta. Y Jiménez, una maravilla, está en forma y una maravilla todo el tema de suerte. Luego hay una parte cortita al final de la grapa, de unas 4 o 5 páginas, que está bien el cintín con ese estilo de dibujo, como dije en el anterior vídeo, ¿no? El estilo, salvando las distancias abismales, evidentemente, ¿no? Pero estilo así más estilo Mazzucchelli, ¿no?
para que nos entendamos, aunque no tiene que ver. Y a ver, el concepto me gusta, pero tal como está narrado y tal aquí, Sasuke, creo que no me acaba de convencer. Pero bueno, grapa entretenida, esa época de Batman de momento bien, no me decepciona, tampoco me sorprende, pero de momento muy bien, de momento muy bien. Espera, mira, veo que tengo aquí el sello, el de esto de mi nombre, lo quitaré porque para un vídeo de lectura tampoco hace falta. Pues nada, ya lo veis. De momento, esa grapa de Batman sigue. Nightwing, su fase final ya, se está notando que van cerrando varios cabos. Aquí, después de la derrota de según qué antagonistas, está por ahí hablando el antagonista que tiene pinta que va a ser el que va a remover todas esas próximas temporadas. Y bueno, de momento, como siempre, Taylor que sabe lo que hace, Bruno Rondo maravilloso, de repente te pegas páginas como esta. Es una maravilla. La grapa 23, ¿eh? A ver, ya sabemos que no las ha dibujado todas, alguna faltó para prepararse un qué números, pero de verdad, una maravilla que conocemos la bodega. Me ha gustado esa bodega, me ha gustado. Y nada, muy bien, entretenida y muy bien. Y oye, con un final que de momento tiene muy buena pinta. Os puedo enseñar la mitad final porque tampoco aquí hay muchos spoilers que digamos. Seguimos con Batman contra Robin. Esta es la grapa 4 de 5. Estamos aún al final, pero antes de eso tendremos que leer Planeta Lázaro. Porque justo cuando acaba esa grapa, empiezan los acontecimientos de la miniserie de Planeta Lázaro. ¿Y qué puedo decir de esta? Oye, a ver. Bien, sigo pensando lo mismo. No me está deslumbrando ni maravillando, pero es una grapa competente. Mark Waid está bien. Haga bien, pero también muy genérico, tampoco me sorprende. ¿Cómo lo diría? Unas grapas esas que vas leyendo y más o menos te esperas lo que va a pasar. Hay algún girito interesante. Lo del yelmo está bien, de este milagro, pero no acabo de decir, hostia, esto es el gran prólogo al super evento. Ya me entendéis, ¿no? De Planeta Lázaro. Pero veis, aquí ves, continuará con los números 1 y 2 de Planeta Lázaro. Y luego el número 5 de Batman contra Robin. O sea que, ya sabéis, para saber cómo acaba esto, tendré de leer las dos rústicas, supongo que serán de Planeta Lázaro. Y de momento, no puedo decir que esté mal, pero tampoco es nada del otro mundo. Es no. Los que no lo estáis leyendo, de momento tampoco os estáis perdiendo nada al ritmo de recordar. Pero vaya. En cambio, esto ha sido una sorpresa muy agradable. A medida que van pasando las grapas, esta es la 4, si no me equivoco. Sí, soy la 4. Oye, muy bien ese acertijo año 1, tío. Muy bien. Porque de Esteban Subic no vamos a descubrirlo ahora. Su arte es maravilloso y encaja perfectamente para el tipo de cómic que ha escrito Paul Dini. Pero ese Paul Dini, que es el actor que hace de acertijo en la última película de Batman. Oye, tío, pues que guioniza muy bien. Me encanta lo que está haciendo. Obviamente aquí Batman apenas aparece, pero en esta grapa, ¿no? Pero sí, no aparece nada. Algunas viñetas, pero aquí precisamente sobre todo es un estudio psicológico de las entrañas de ese personaje y cómo son todos sus inicios, ¿no? Aquí está con el tema del orfanato y cómo lo visita Thomas Wayne. Y de verdad, me está encantando. Y tampoco es que me esté explicando nada. Está explicando sobre todo el origen de ese personaje. Pero lo está explicando también Paul Dano. Paul Dano lo está explicando también. Que de verdad. Y Esteban, como siempre, cumpliendo con una narrativa maravillosa, un dibujo precioso. Me encanta, oye, de verdad, una grata sorpresa ese acertijo año 1. Y de verdad, una serie de 6 numeritos que no pretende nada más que encaja muy bien con el espíritu de la última película. Eso es verdad, se nota que ha querido, sobre todo, no deja de ser una precuela de la película. Y de verdad, una grata sorpresa ese acertijo año 1, ¿eh? Muy chulo. Sigo pensando que me gustó más todavía el acertijo de Un mal día, el de Mitch Gerards y Tom King. Pues todo es una maravilla. Aquí incluso creo que sí ha ganado el Eisner este año. Pero que tampoco quiere decir mucho, porque a veces hay obras que ganan Eisner y yo tampoco es que esté muy de acuerdo, conociendo algunas de las otras candidatas, pero vaya, este para mí era merecido. Y una grapa que no esperaba mucho, que ese Batman y Joker, el dúo mortífero, que esa ya es la 3, si no me equivoco, sí, la 3. Oye, muy bien, porque sabéis los que seguís los vídeos que yo lo cogí sobre todo por el dibujo de Mark Silvestri, pero oye, el guión de Silvestri también está muy entretenido.
A ver, una historia más detectivesca para descubrir esa criatura que pasa a nivel celular y a nivel microscópico en su organismo para que pueda responder así. Bueno, ADN, el Joker por ahí metido. Y oye, de verdad, pues que fijaos, solo por viñetas como esta, ya mola. Fijaos qué dibujo de Silvestre. Es impresionante. De verdad, también una grapa más. No, pero solo por el arte de ese hombre, a mí ya me vale la pena disfrutarlo. Y como a nivel de guión no está mal, simplemente entretenida, pero ya está. Oye, de verdad, muy contento también. Y una grata sorpresa, ese Batman y Joker, el huevo mortífero, de verdad. Sabéis, en cambio, que con los de Batman Un Mal Día ha habido alguna, como las digo, que me ha deslumbrado, otras que he dicho, hostia, estaba muy bien, y otras que, sinceramente, me han decepcionado bastante. Esa entre ellas, el grupo, esa de Ra's al Ghul, hecha por Tom Taylor y dibujo de maravilloso de Ivan Reis, y el color Danny. Oye, verdad, muy bien. Bueno, las láminas siguen sin gustarme ninguna, sin gustarme ninguna, pero bueno. Oye, bien. Esa de Ra's al Ghul, bien. Tampoco es el mejor relato que he visto con ese antagonista y Batman. Pero bien, me ha molado. Y el dibujo de Ivan Reis, a mí siempre me ha gustado Ivan Reis. No. Bueno, esto no lo pongo. Esto sí que sería un spoilerazo de Cataplines. De verdad, muy bien. Coge muy bien el espíritu del antagonista. Es un relato entre los dos de puro manual. Lo que se dicen se lo han dicho hasta la saciedad, en diferentes circunstancias. Pero de verdad, muy bien. Y lo que digo, sensaciones encontradas con eso de Batman Un Mal Día. Uno, maravilloso. Algunos, bien, bastante bien. No, me han gustado bastante. Y algunos otros, bastante decepcionantes. Pero este de Ra's al Ghul, sinceramente, una grata sorpresa. Y acabamos con el graperío barra rústicas, barra tal, con este tochal. Pensaba que era una rustiquita, no, no, es un pedazo rústica. De el final de la etapa de Tom Taylor. Y Mundo Guerra, ya sabemos que el mes pasado la acabamos. Esto, digamos que es la combinación de varios números de Action Comics y varios números del hijo de Kal-El, de Tom Taylor, combinados con algún otro número especial. Por ejemplo, a ver aquí, que no lo quiero, a ver si lo veo, que no veo. Superman, Son of Kal-El, del 16 al 18, incluidos. Action Comics números del 1047 al 1050 y luego el número especial Superman Kal-El Returns especial número 1. Y a ver, ¿cómo os lo diría? Empezaríamos con el tema de Mundo Guerra, que obviamente cuando llega Superman, después de toda esa historia de Mundo Guerra, hay varios temas que han quedado ahí palpables, como ese personaje que no os diré quién es para no spoilearos mucho si no lo habéis leído, el tema del Luthor que quiere aprovecharse como siempre la situación, ese Mundo Guerra que está por ahí pululando cerca de la Tierra y que quieren llevarlo. Bueno, Superman tiene las explicaciones, Naciones Unidas, etc. El dibujo, la trama, bien, muy bien. Pero luego ya nos vamos a otra parte que es, yo sabéis que David Lapham para mí es un dios, sobre todo cuando toca el género negro con sus balas perdidas, pero aquí en el género superheroico a mí David Lapham, lo siento, pero no me convence. Su estilo de dibujo para superheroico no me convence, lo siento. Y sigo diciendo que David Lapham, vamos, me sacó sombrero ante él, pero ese dibujo a mí no me convence. Para ese género. En cambio veo las páginas de balas perdidas y me quedo embobado. Es que no lo entiendo, soy así de raro, ¿eh? Perdonadme. Y así durante toda la rústica me van combinando a número de Action Comics con número de Son of Kal-El para ir alternando un poco tanto las sensaciones de Jonathan cuando llega su padre, que se moría de ganas de verla. Hay algunos de los momentos más emotivos, son charlas entre ellos dos, tanto cuando se reencuentran por primera vez, cuando vuelven a entrenar juntos. Cuando tiene que tocar ese tema que le pareció un poco incómodo, del tema de su nueva pareja, bueno, su pareja, etcétera, etcétera. Y luego, mientras tanto, pues varios personajes, ¿no? Deidades y adiós, personajes de todo tipo, van apareciendo como herencia de todo eso lo que aconteció en el Mundo Guerra. A partir de ahí, pues también hay momentos en que Jonathan ve que pierde los poderes y Superman también, por una circunstancia muy concreta de un chico concreto, que tampoco diré nada para no spoilear. Y constantemente aventuras en las cuales hay algunas entretenidas, otras que están aquí, la Ley de la Justicia. Y la Ley de la Justicia, mira que hay rústica grande, ¿eh? Pues lo llaman para arreglar la casa destruida de los que. ¿Qué hijo? Diga. Yo para ver a Flash haciendo carpintero y a Wonder Woman ahí limando la madera, pues ¿qué quieres que te diga? No, 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 no. Pero reconozco que hay momentos chulos.
Hay momentos que el espíritu Superman está ahí. Hay momentos que son un pastel de cuidado. O sea, hay momentos de todo. Pero claro, a mí lo que me está corta mucho en esa rústica es que, fijaos, y os lo voy a poner para que os hagáis una idea, porque no es lo mismo decirlo que verlo. Philip Kennedy Johnson, como no tenía Star, el principal artífice de Mundo Guerra, Tom Taylor, también Mark Waid, Sina Grace, Mark Wolfman, Alex Dura, Joshua Williamson, al guion. Al arte, Ricardo Federici, David Lapham, Cian Tomei, Rory Coleman, Mike Perkins, Clayton Henry, Dan Ashfield, Jack Herbert, Phil Cosio, Nick Dragota. Al tinta, Scott Hanna, aquí solo un tintador, y luego, por ejemplo, al color, Lilo Ristizo, bueno, desde más veteranos a gente que está rompiendo más. Y la portada de Dan Mora, como habéis visto. Entonces, ¿qué pasa? Son estilos algunos gráficos tan diferentes que se ha de mezclar muy bien y se ha de coger muy bien al artista para que él relate en sí, para que realmente salga bien y no te entorpezca la lectura. Y aquí hay tal vendaval de estilos gráficos diferentes, de tipos de narrativas diferentes y de tipo de historias diferentes que, sinceramente, esto está muy original, que es cuando se ven atrapados en viñetas, Batman y Spiderman, pero no os diré mucho más para que no... Pero, sinceramente, Mundo Guerra, ya lo he dicho, todo lo de Action Comics al final me ha gustado más que lo que ha sido la serie Tom Taylor, sinceramente, aunque creo que la han alargado demasiado. La serie Tom Taylor me ha encantado. El desarrollo de los personajes, esas relaciones entre John, Lois Lane, Superman, etc. Cuando vuelve. Me ha gustado mucho el tema del tratamiento de personajes, pero la trama en sí era chorradita después de chorradita tras chorradita. O sea, estamos hablando de Superman, tío, aunque sea Jonathan, coño, ponle desafíos realmente. No me ha convencido más Mundo Guerra. Y aquí en ese cierre, que han querido englobarlo todo un poco, ¿no? En esas dos colecciones en esta rústica y un poco para cerrarlo todo, pero también es verdad que en las últimas páginas dejan varios cliffhangers seguidos, aunque es decir, continúan el número uno de tal, ya quiero que lo pone aquí, creo yo, no quiero equivocarme, continuarán las aventuras de Superman John Kent, ¿vale? O continuarán Superman número uno. Ya están ahí avisando que las dos colecciones van a continuar algunas de las tramas que quedan. Entonces, resumen, Mundo Guerra muy bien, una grata sorpresa, porque yo cogí la grapa de Superman, sabéis que aquí la grapa de Superman es doble y incluye Action Comics y Superman. Me gustó más la de Action Comics que la Superman. En cambio, creo que Mundo Guerra alargan demasiado y la de Jonathan está bien, muy bien aplicado todo el tema del desarrollo de personajes y conocemos mucho más a Jonathan, las inquietudes, la idiosincrasia con personaje, pero las tramas muy sencillitas y muy... Son dos series que para mí no pasarán a la historia, pero la de Mundo Guerra, una agradable sorpresa. Y luego ya para finalizar, en lo que es... Fíjame yo, he cogido ese Batman Detective de Tom Taylor y Andy Kubert, ni más ni menos. Claro, esos dos nombres, yo el año pasado, esto es una serie del 2022, si no me equivoco, del año pasado, no la cogí en grapa y dije, vea, ahora que está en tomito la voy a coger. Oye, pues me podría haber quedado igual, sinceramente. Todo comienza con problemas en un avión y nos veremos, pues, en una trama en la cual un nuevo peligro llamado Equilibrio empieza a causar problemas y cómo era la... me saldrá, espérate que no me acuerdo ahora, quién eran, cómo se llaman, coño, la caballería y la escudera, tendrá como aliadas a la caballería y la escudera de Batman y lo veremos pues en Londres, en París, etcétera, haciendo sus pesquisas para saber qué está pasando. ¿Cómo lo diría? Lo mejor de esa historia, el dibujo de Andy Kubert. Andy Kubert, a pesar de no estar considerado uno de los grandes tótems del dibujo, fíjame, sigue siendo un tío solvente. Me encantan sus perspectivas, su narrativa, su rostro, todo. Andy Kubert, yo, para mí, al cielo siempre. Pero, por otro lado, Tom Taylor aquí, digamos que intenta cumplir el expediente como puede y poco más. No se narra una historia realmente que tenga momentos en los cuales puedes decir, hostia, aquí me está... Iba pasando las páginas y decía, vale, bueno, bien, vale, venga. Era así, esa sensación. Muy genérico todo, nada, ninguna sorpresa. No me acaba de convencer a nivel de guión, pero el dibujo de Vancouver, maravilloso. Pero una serie muy, muy sencillita de Batman dentro de la línea de Bat Detective, que ahora está en ese tomito, seis grapitas en un tomito, a una edición, pues bueno, los precios actuales de DC, ya sabéis que baratitos no son. Y luego nos vamos a Marvel. Bueno, queda de DC esto, perdón. Uy, que me he dejado esto de DC, pero claro, como es un tema un poco aparte, ya me entenderéis ahora cuando lo veáis,
Me la había dejado en otro lado. Acabo ya, por fin. Por fin y por desgracia a la vez. Los nuevos titanes de Wolfman y Pérez. Ese tercer tomo, en la cual acabamos con el contrato de Judas, justo al principio del tomo. Luego está todo lo de Jericó, la huerta de uno de los archivillanos, no del grupo. Y a pesar de que hay momentos que ya sabemos que George Pérez ya no está y lo van turnando Jürgens y el gran García López, de repente cuando sigue apareciendo otra vez George Pérez ahí con su... Y bueno, ese George Pérez. Pero ya se notaba que eran los espoleados finales de esa mítica serie, en la cual, progresivamente, yo creo que el Zenith y todo está en el segundo tomo y en el principio es el tercero, pero luego ves, aquí vuelve Trigón. Fijaos qué páginas. Dios Pérez de mi corazón. Qué pena que no estés con nosotros, me cachuis. Fijaos. Que es una puñetera maravilla, tío. Es lo que... Pensar que esto se hizo al principio de los 80, ¿eh? Principios de los 80. Eso, claro, en aquella época lo veías y decías, pero qué puta página me ha dibujado este. Os aseguro que los cómics mayoritariamente en aquel momento no eran eso, ¿eh? Fijaos. Plus Space a tutipleni constantemente. Es cuando había temas cósmicos, de grandes paisajes, y sobre todo mucho escombro, mucha roca. Dios Pérez el Álamo. Estoy buscando las páginas que recuerdo que eran de las últimas que dibujó, de las más llamativas que hizo al final, a ver si encuentro algunas. Es aquí una de las planas más reconocibles, ¿no? Esos rostros. Porque además, en aquel momento, quizás los reyes a nivel de dibujo, a nivel pijamero comercial, eran él, Sergio Pérez y John Byrne, ¿no? A mí John Byrne siempre fue una debilidad mía, pero reconozco que a nivel expresivo, las expresiones de la cara... Byrne al final daba la sensación que casi todos los rostros, o la mayoría de los rostros, eran iguales, ¿no? Sergio Pérez sabía dar mucha más personalidad a los personajes, en mi modesta opinión, a pesar de que yo soy enamorado de John Byrne, ¿no? Es uno de mis tótems comiqueros a nivel de dibujo. Pero reconozco que George Pérez era revisión. ¿Dónde están esas páginas? Que antes las cuando he visto estas páginas las tengo que enseñar porque son una virguería. Ya no las encuentro. Me da una rabia esto. Pero bueno, voy enseñando algunas cosas que vaya viendo, ¿vale? Es que os estoy enseñando muchas splash page de edificios, escombros y tal, pero hay algunas que son... Algunas, fijaos qué currazo, tío, que había aquí, tío. Fijaos qué currada se pegaba en cada viñeta, tío. Era una locura. Es una locura. Una maravilla. Es una locura lo que hacía aquí yo, espero. Ustedes se encuentran alguna de las que espero encontrarla, pero... Estoy pasando muchos espectaculares, ¿eh? Porque si no sería más de lo mismo. Estoy esperando encontrar algunas de las que digo, ¡wow! Esto es puro espectáculo. ¡Qué barbaridad! Pero ahora no las encuentro. Hay muchas de... Grapas donde no está George Pérez ya lo sabéis, en aquel momento se paró. Fijaos, por ejemplo, esta primera. ¿Vale? Qué guapada. Pero luego fijaos la siguiente, por ejemplo. Cuando junta tantos personajes. Yo cuando veía villeras con esos personajes, para mí, en aquel momento no lo hacía nadie como él. Pero bueno, no me rollo más. Acaba de una manera sencilla. Eso sí, sabe reconocer que esa serie no queda del todo finalizada, aunque la época en sí de Marvel con ellos sí que está, por supuesto. Pero, oye, muy contento de haber rememorado esta serie. Muchísimos recuerdos a medida que iba viendo sus viñetas. O sea, ha sido una gozada releer esa obra. Y será una de estas de que de vez en cuando vaya volviendo a abrir y voy a volver a leer, porque han sido muchos años sin volver a leerla y la echaba muy en falta. Pero una maravilla serie de los años 80, de lo mejor que se hizo en superhéroes para mí, sin duda, sigo pensando lo mismo. Ahora con la perspectiva de tantos años y varias décadas ya, sinceramente, una puñetera maravilla. Aquí también me he repasado la grapita esa de quién es quién, con las clásicas fichas, ¿no? Donde nos hacían un poco el repaso de cada personaje, que como curiosidad y para recordar aquellos tiempos me ha hecho mucha gracia, porque las fichas me acuerdo que me las leía de pie a pa, me encantaban. Está muy chulo. Una curiosidad que está bien, aunque la edición de esa grapa es paupérrima, pésima. Y luego la curiosidad esta, dentro de la línea Icons, lo han publicado eso, del Nuevos Titanes, no a las drogas, que esto recordar que está hecho en una época, principios de los 80, 84, 85, por ahí,
en que Estados Unidos hubo una campaña por parte de los Reagan, tanto el presidente como sus señoras, y vamos a una intervención de su señora llamando a todas las familias de norteamericanos con el gran problema de la droga, porque fue una época en que todos sabemos un poco quién fue Pablo Escobar, ¿no? Pues fue la época en que la droga entró a destajo por Estados Unidos y hubo muchos casos de problemas de delincuencia, de muerte, etcétera. Y entonces, pues todas las instituciones estatales, aparte de publicidad, películas, etcétera, pues en cualquier actividad cultural, pues iban propagando pues actividades como estas, ¿no? Donde se narraba, pues en este caso aquí, el gran enemigo de los nuevos titanes no era precisamente un supervillano, sino un problema social. Una curiosidad más, aunque como cómic yo siempre lo he encontrado muy flojito, pero bueno, la intención del cómic está muy bien. Una línea que me alegro de haber vuelto a leer y que ya esté terminada y que no tenga aquel pensamiento que he tenido durante un mes y medio, diciendo, todavía me queda aquel tomo, todavía me quedan aquellos dos tomos, ya la tengo releída, pero me da la penita de que se haya acabado, pero mejor, así puedo ir pasando a más desafíos. Bueno, vamos a Marvel, empezamos por el Aperio. Oye, Doctor Extraño, número 2, de McKay y Pascual Ferri, y a ver, siempre he dicho que el estilo de Pascual Ferri a mí no es uno de mis estilos preferidos. Y hablo simplemente de gusto personal, nada más. Pero reconozco que para esa historia y para ese personaje, oye, me está cuadrando y me gusta. Y la historia, pues así como empezó un poco a discusiones entre un matrimonio y el otro, pues haciendo un poco de consejero, ayudar para los problemas un poco de los superhéroes, pues aquí ya empezamos ya con este mágico, una historia pues, sencillita, pero que están investigando a ver qué ha pasado, sobre todo lo que pasó al final de la primera grapa, y a ver, de momento bien tratado, eso es puro Doctor Extraño, en absoluto, me está deslumbrando como me deslumbró el Doctor Extraño clásico de hace ya muchos años, pero de momento, oye, entretenida, McKay, de verdad, de momento bien al guión, no me está decepcionando, aunque repito, son dos grapitas, no, tampoco puedes sacar conclusiones muy, muy bestias, pero, y el dibujo de Pascual Ferri, mira, a pesar de que no es un estilo de mis preferidos, reconozco que para esa obra queda en el quintal. O sea, de momento, una grapa interesante, pero ya veremos, todavía estoy a expectativa a ver si realmente me acaba de despegar. Una que sigo pensando lo mismo, que va, Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos de North y en ese caso Coelho aún no, vuelve a estar Fiorelli, en la grapa anterior también. Disculpar, y volvemos con los problemas microscópicos. Antes era el organismo de ellos, en la anterior grapa, pues ahora está en una laguna en la cual ven que hay un problema serio bacteriológico por lo que pasó en la anterior grapa y la anterior, y se tienen de estar aquí inventando mil y una maneras para conseguir que esas bacterias que cuestan tanto de neutralizar, pues las neutralizan definitivamente, porque si no, corre peligro la humanidad. Y entonces, bueno, hay una cosa en la que tienen de, ¿cómo lo diría yo?, a anular la radiación solar o la luz del sol en algunos estados de Estados Unidos, para ver cómo funciona. Una pequeña bastante, disculpadme el adjetivo, bastante tontorrona, no. Coño, es que yo me acuerdo de una de historias de Cuatro Fantásticos que para mí son míticas. En caso, disculpad, que estoy con dos ventiladores y a mí el aire ese, pero es que si no me muero, claro, no podía hacer el vídeo. Han desafiado tía Galactus. ¿Cómo os lo diría? Unos Cuatro Fantásticos muy tristes por casa. Y no es que estén mal escritos, ni estén mal dibujados, porque a pesar de que Coelho me gusta mucho más que Fiorelli, Fiorelli también es muy competente, pero una grapita muy sencillita, muy... Parece que el desafío está entre el tema de, sobre todo cómo acaba la grapa, más que contra un villano en sí, contra el mismo organismo del Estado, ¿no? Como contra Estados Unidos o seres humanos del planeta, no sé. Veremos qué pasa, pero de momento es una serie que me está desconcertando mucho y de momento para mí no acaba de esperar, pero bueno. Y una que me hacía mucha gracia, porque después ha estado, no sé si año y medio, dos años, ¿no? Sin serie, no sé si me equivoco. Volvemos a tener serie regular de Guardianes de la Galaxia, en ese caso con Lansing, que ya lo hemos conocido en algunas obritas, y me saldrá igual que lo ves, aquí lo veis, está de Jan D. Lanning, y oye, empieza un plan western, ¿vale? En un planeta de lo más curioso, y bueno, mezcla perfectamente, seguimos con los Guardianes de la Galaxia clásicos, los que han
popularizado sobre todo las adaptaciones cinematográficas de los últimos años, con Star-Lord, Gamora, Laxa, bueno, todos, ¿vale? Y, sinceramente, de momento una primera etapa muy introductoria, pero con un buen planteamiento de los personajes son los que tienen ser, son como tienen ser. Y ese dibujo tan particular, que a mí siempre en otras colecciones, pues, me parece, aquí encaja bien. Para mí está bien elegido el dibujante para ese tipo de relato. Pero de momento una etapa muy introductoria y que tienen que rescatar a una población de un planeta que está destinada a desaparecer, van a morir todos, intentan saber. Y oye, de momento, a la expectativa, primera grapa, no me ha decepcionado, pero también a la vez muy sencillita. Veremos a dónde nos llevan los Guardianes de la Galaxia, pero de momento, oye, esperanzado. Tenía ganas de volver a leer una época de Guardianes de la Galaxia, porque precisamente los de Bendis a mí no me convenció para nada. Sigo pensando que los mejores guardianes digamos, de esa generación, ¿no?, de los personajes que estamos hablando ahora, son las que apareció en la época de Aniquilación. Y de verdad, veremos a ver qué pasa. Pero de momento, repito, de momento, esa introducción en plan western, con Star-Lord, esa carrera para salir y... Bien, capa sencillita, pero de momento, bien, vamos a ver. Luego, seguimos con los premiers de Amanecer de X. Aquí en ese caso teníamos Helios Infernales, pues número 4, Meradores número 10, X-Factor el primer número de esa nueva alineación de esa franquicia, Giant 6, X-Man Magneto, y luego el Cable número 2. Y a ver, ¿qué os diría? En el primero, Infernales, bueno, bien, sencillita, pero como esa plantilla que han elegido de Infernales me mola. De verdad, Trencado, Mariposa Mental, Memoria de Dientes de Sable, me mola esa agrupación, y de momento les voy a dar un acto de confianza, junto con esa historia medio así como medio de zombies, ¿no? Entretenida, bien. Merodeadores. Empieza con ese whisky que han producido, como si fuese un whisky de 50 años, pero que ese inicio, ojalá esto existiese. Y en Mafros, que me encantan, según qué momento en Mafros, como lo están tratando aquí. Y bueno, esos miradores, es que hay momentos que me suben, momentos que me bajan, hubo un momento de una muerte muy, muy chula, bueno, muy chula, ya me entendéis, dramática, pero muy chula, pero bueno, esos miradores de momento bien. Y luego vamos con ese Gen 6 X-Men, con Magneto, que bueno, que tiene ir a una isla, tiene un encargo de otro personaje, no sale tal, pero bueno, os lo podéis imaginar si más o menos seguís la actualidad de los últimos dos años de los X-Men. Pero bueno, ya la veis aquí, cenando, y pide, necesita una isla. Ya no os diré por qué, porque supongo que ya os lo podéis imaginar, pero bueno. Y a partir de ahí, pues bueno, se ve que el dueño de la isla es ni más ni menos que Namor. Y bueno, una historia muy sencillita con Namor, con un desafío en el fondo del mar bastante sencillito, y un final bastante sencillito, pero bueno, yo creo que es un número más introductorio para lo que tiene que venir que el número en sí. Y el de Cable, que bueno, es un secuestro de un niño mutante... Cable se lo toma como algo personal y luego la cosa pues se complica. Sigo pensando que esa época está bien de momento, me está entreteniendo. Obviamente hay colecciones que me están convenciendo mucho más que otras, pero de momento, oye, de momento bien, estoy ya casi a punto por lo que han dicho, porque una de las grapas que hay aquí dentro en la última página ponía continúa en X de espadas, o sea que X de espadas tiene que estar ya casi al caer. Y bueno, de momento muy contento de haber iniciado esa época, que estamos ya en el número 12, ¿eh? Ya llevamos un año ya con los premios de Amanecer de X, y de verdad, muy, muy contento. Y como siempre, grapas que me convencen mucho más, grapas que me convencen mucho menos, pero lo que es el conjunto cronológico de todo, el concepto de momento me está entreteniendo y me está gustando. Veremos a ver cómo sigue. Y luego, ¿qué os voy a decir, no? Lo que os digo cada mes. ¡Ay, qué feliz estoy con eso! ¡Qué feliz soy! A pesar de que hoy lo que vamos a hablar es durillo, ¿eh? Durillo, durillo. Disculpad, el primero que va en orden es el de los Vengadores, en el caso el número 2. Aquí veis al señor Topo, el hombre Topo de fondo. Pero bueno, aquí tenemos primero el número en la que se juntan pues la Inquisita Encantadora, el Malvado Verdugo y el Doctor Zemo. Y a ver, tramas muy sencillitas, muy tal, el Capitán América ya haciendo aparición por ahí. Y a ver, bien, pero muy sencillitas. Luego hay otro número donde sale Kang. A ver, ¿dónde lo está? ¿Que me lo perdí ahora o no me lo perdí? A ver, ¿dónde estaba? Aquí, ese Kang. Aquí tenemos ese Kang.
¿Veis? Es el Khan clásico. Espérate, a ver, ya estamos con el zoom otra vez. Ahora. Khan, y bueno. Mira, ¿ves? Luego a cabo de los números vuelve a salir. Pero historias muy sencillitas. Hay una con Spider-Man, si no me acuerdo. No recuerdo mal, ¿no? Hay una con Spider-Man. Sí, hay una con Spider-Man. Y bien. nada que destacar, simplemente pues algunos personajes que ya habían aparecido varias veces vuelven a aparecer, porque en aquellos momentos era recurrente que se repitiesen muchas veces los antagonistas, y otra vez con algunos villanos nuevos, algunos muy ridículos y algunos pues de más entidad. Pero de verdad, todo un encanto recuperar los Vengadores clásicos, aunque es de las colecciones que en esa época, en los inicios, es densa, cuesta de masticar. Una que todavía cuesta más de masticar es esta. No, Patrulla X clásica, sabéis que soy muy mutantero, pero estos mutantes son un coñazo. Pero, como lo estoy viendo todo ahí en plan cronológico, tal como lo está montando esa gente, pues oye, como que me está entendiendo más. Hay, como siempre, sus cruces con Magneto, luego hay una historia en la que se descubren a cazar, el hombre intocable, bueno, etcétera, ¿no? O sea, lo que decíamos, rivales de igual de ridículos, como luego hay una con dinosaurios que me mola, que está chula, y cuando hay dinosaurios me mola, pero sinceramente, muy suave. También es verdad que aquí me he deprimido un poco, porque hay problemas de impresión, horrores de impresión. Y se puede leer perfectamente con los problemas de impresión, son problemas más que nada, a ver si encuentro alguno de los. Simplemente son fallos en la tinta, o que en un bocadillo queda un poco borroso, fallos así, ¿eh? Tampoco es algo escandaloso, pero son visibles. Y claro, una colección como esta sabe mal. Mira, ¿ves? Aquí, por ejemplo, fallos de ese tipo. ¿Lo veis? A ver si lo encuentro bien. Aquí, ¿lo veis? Fijaos abajo. Y fijaos aquí. ¿Lo veis? Pues fallos de ese tipo hay 3 o 4, he visto. Y yo he dicho, qué pena, si empiezan así, qué pena. Pero mira, justo hoy, que estoy grabando ese vídeo, por la mañana, he visto en Twitter que Panini ha anunciado que había unos fallos de impresión en ese tomo y que sin problema lo podíamos volver a la librería para cambiarlo. Si fuese otro tipo de cómic, diría, ya me es igual, que porque ya habéis visto el error. A mí eso, he leído en épocas en que eso era muy común, y por 12 euros que vale, tampoco voy a... Pero oye, como es algo muy coleccionable y que quiero tener chulo, la sea del comisario, que se lo he comentado, y él también me ha dicho, vale, que hoy no lo sabía, él se ha enterado cuando le he enviado el mensaje, pero se lo enviaré y en septiembre, han dicho que en septiembre serán los cambios, pues yo ya lo he leído, pero se lo enviaré al comisario para que pueda hacer el cambio y así poderlo guardar en estado impecable. Pero oye, así como hablamos en su momento de cosas de Panini, que nos gustan, tenemos que recalcar eso. A diferencia de otras editoriales, que no vale a punto ahora nombrarlas, tampoco hace falta, muchísimos ya sabéis de quién hablo, aquí Panini se ha comportado. Porque un tomo de 12 euros, que podría ser menos escrupuloso, ellos son los primeros que están haciendo ese proyecto editorial de la Biblioteca Marvel con mucha ilusión y con todas las ganas del mundo, quieren que quede bien hecha, y oye, que sustituyan toda la partida publicada por otra nueva, a 12 euros el ejemplar. Y bueno, acabamos con ese Capitán América, que a ver, ese es el Capitán América político. O sea, para empezar, primero acordémonos que, al igual que algunos números que os he enseñado de Iron Man, son relatos de la colección Tales of Suspense, donde se combinan historias de Iron Man y Capitán América. Pues aquí igual, son historias cortitas, en las cuales en algún momento está luchando contra el Vietcong, en otros momentos está luchando contra nazis, etcétera, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está por aquí comentando lo de los comandos aviadores, que yo digo, oye. O sea, hay momentos bélicos que molan, ¿vale? Pues son los cómics que leía yo de chiquitillo, pero claro, un Capitán América súper súper político. Luego está Cráneo Rojo por ahí, con el origen de Cráneo Rojo, etcétera. Muy entretenido, muy bien. Es durillo, pero no tanto como los que os he dicho de la Patrulla X, para mí, ¿eh? No tanto como los de la Patrulla X clásica o los primeros de los Vengadores. Este es un poco más entretenido, pero entra mucho dentro del cómic clásico bélico que leía yo de chiquitín, de jovencito, y me ha dado muchos recuerdos. Porque además esto lo leí yo, si no me equivoco, en blanco y negro, si no me equivoco. Pero muy emotivo leerlo. Eso sí, pura propaganda yanqui, ¿eh? Anticomunismo, sea con los asiáticos o con los rusos o con... Hay una viñeta que hay un comandante, ¿cómo se dice? Hay un comandante, me saldrá, un comandante del Vietcong que tiene una cara de Fidel Castro, que no veas, o sea, brutal. Bueno, nos vamos al americano.
Coda, volumen 3. Esa trilogía, fantástica trilogía, porque está aquí en tomo. Obviamente esto, si no me equivoco, era en grapa, una colección de 12 grapas. Está recopilada por Monstruos en esos tomos que reúnen esas cuatro grapitas. Y a ver, así como acabó el segundo tomo, en ese cliffhanger con el tema de la pareja del protagonista, y que se queda más solo que la una, y el unicornio ese loco también, y todo eso, pues aquí digamos que se cierra todo. Y se cierra bien. Se cierra con coherencia y se cierra bien cerrado. Con giritos durante la obra y también ese tomo, oye, que están muy bien. También algunos de ellos también son bastante previsibles o lógicos, pero están muy bien introducidos. Y también con alguna trampita, con alguna trampita. Pero bueno, ¿qué os diría? A pesar de que el arte es purrier, a mí ya os dije en otra reseña que el trazo para mí es demasiado fino. Yo cuando veo esos trazos tan finos a veces me cuesta concentrarme en, ¿ves? Yo cuando veo páginas así digo, ¿ves? Pues, ay, no, todo esto. Me tengo que fijar mucho en los detalles. Pero bueno, es una apreciación mía como lector, pero reconozco que a nivel gráfico es maravilloso el trabajo de Matías Vergara. Y el de Sparrier, como si pues pure, es muy difícil que me decepcione. También es verdad que tampoco me parece la octava maravilla del mundo como algunos lo han pintado, ¿eh? Un buen relato de fantasía, ahora de ficción post-apocalíptico, con una mezcla de gran homenaje al género fantástico, por la vez también un poco cachondeo y sorna hacia ese género. Pero de verdad, muy bien, muy bien conjuntado, una obra fresca, actual, un género fantástico que quiera salir un poco del clásico fantástico europeo y ver un poco más diferentes o más locas, está muy bien. Una obra bien hecha, que repito, no me parece la quinta maravilla como algunos han dicho, pero reconozco que es un cómic que está bien hecho, con dos autores que se compenetran a la perfección, y a pesar de que se me ha hecho muy pesado muchas veces, y digo que es por él, nunca me decepciona, pero hay momentos en que usa demasiado de la prosa, ¿no? El pensamiento puesto en el recuadro del protagonista, hay momentos que digo, venga, va, tira, venga, tira. Pero, resumiendo, buena obra, bien cerrada, me ha convencido, sobre todo su cierre y cómo ha dejado todo bien encapsuladito, de verdad. Una buena opción de fantástico. Bueno, ahora no me pongo en pie porque si no se me vería la barriga, no la cara, y entonces ya sería, y el micro lo tendría muy lejos. Pero los que como me conocéis y seguís desde hace tiempo el canal, viene lo que para mí es una obra maestra del cómic. A pesar de que no la haya leído toda, porque estoy leyendo una masa, pero ya solo lo que he leído es una obra maestra. Al igual que en el gremio y un montón de autores de todo el mundo, pues siempre lo han comentado, ¿no? Que esto es una joya del cómic. Y con retraso, con 3-4 meses de retraso, creo, si me equivoco, pero por fin me he leído Usagi Yojimbo, libro 6 de Saga, su época de Dark Horse, la más larga, la más mítica. ¿Y qué os puedo decir? Que no haya dicho ya de Usagi, como dice, tenéis un directo que es una guía de lectura, donde hablamos de Usagi Yojimbo hasta la saciedad, con grandes aficionados y a la obra y grandes expertos, y Prior por ahí enseñándonos maravillas. Y digamos que aquí hay dos grandes relatos, ¿no? El primero, son tres, ¿no? Tres fases. Primero el Puente de Lágrimas, y acaba con la caza del zorro, ¿no? Pero luego entre medio hay el regreso de Alma Negra. No os diré quién es Alma Negra, para no spoilearos, porque claro, ese villano o ese antagonista es muy especial en esa saga, y no os quiero decir su origen o quién es en realidad, para no spoilearos, pero es una pasada de personaje. Pues, en el regreso de Alma Negra, ahí. Digamos que, para usar mi idea, ¿ves? En Puente de Lágrimas, aquí arriba, son todos relatos esos de samuráis, de aventura, de introspección, con ninjas, con mercenarios, con comerciantes corruptos, con aventuras de todo tipo, muy típicas de Usagi, ¿vale? Al igual que lo de abajo es la caza del zorro, que también es una larga. Son muchísimas páginas cada una de las sagas. Y eso es lo más, pero historias súper bien hechas, con un montón de personajes que aparecen, que ya habían aparecido en la saga, pero también otros nuevos, otros que ya dejarán de pasar por lo que se ve, pero otros secundarios que nuevos que surgen con fuerza, y oye, tienes muchas ganas de saber de ellos. O sea, la capacidad para crear personajes y desarrollarlos, sobre todo, y convertirlos en parte de tu vida de Stan Sakai, es una maravilla. Pero luego llega esa maravilla que es el regreso de Alma Negra. ¿Lo veis aquí? Y veis, introducción de Chanson, la oscuridad y el alma, y luego viene esa maravilla que es Gorriones. Que Gorriones es como un crossover ahí, con es una maravilla, es que no sé qué deciros para que no sean mucho spoiler. Voy a ver qué página está para enseñaros alguna página que pueda enseñar.
Gorriones, no veo, es sin gafas, por Dios, qué asco. 235. A ver, no veo. Amenazo desde hace tiempo con ponerme las gafas, los vídeos, pero aún no lo hago y un día tendré que hacerlo ya sin decirlo tanto y hacerlo una vez ya. Aquí ya estamos aquí. Gorriones. Esto es una maravilla. ¿Dónde están las páginas? ¿Dónde están aquí? Gorriones, aquí ya estamos en gorriones. Bueno, señor, las páginas que son muy spoileables. Pero digamos que aquí ya es el Corrover, donde se enfrentan un montón de personajes y sale el archivillano ese que hemos comentado, ¿no? Y es una locura. Ese gorrión es maravilloso, majestuoso, brutal. Mirad, ¿ves? Está un poco el enfrentamiento. Acordaos lo que no habéis visto algún vídeo anterior. No os dejéis engañar por esos rostros, ese dibujo que parece tan infantil o tal, porque una obra adulta, madura y con una belleza y una magia. Yo, poquísimos cómics en mi vida comiquera me han impactado y me han convencido tanto como Usagi Yojimbo. Una auténtica maravilla, una maravilla del noveno arte, como llamamos, y de verdad, contentísimo. El 6, en teoría faltan 3-4, si no me equivoco, para acabar la época de Dark Horse y podré empezar a leer los de IDV, que ya tenemos 3 o 4, ya tengo por ahí guardados. Es una color ya, es la otra fase editorial. Que dicen que ahora, por lo visto, Usagi tiene que volver a Dark Horse, veremos si es así. Pero esto es una maravilla. Tochazos, además. Tochazo de... ¿Para que sabéis de idea cómo me hipnotiza esa obra? 564 páginas, ¿vale? Pues oye, me senté una noche a las 10:30... y no me fui a dormir hasta terminarlo. No pude. El único problema es que esto sale en uno o dos al año. Normalmente uno, a veces dos. Y solo pensar la espera que tenemos por delante. Por eso he querido alargar un poco la lectura. Por decir que no quiero esperar mucho. Pero es que no podía aguantar. Tenía LED y algo. ¿Sabes? Absolutamente maravilloso, descomunal. Obviamente no es el tomo más bestia que he leído de Usagi, que me haya impactado más. Pero sigue siendo una división. Y alguno más y el resto del cómics a la siguiente división, ¿no? O sea, impresionante. Luego, otra cosita que eso es relectura, porque ya la he leído hasta saciedad varias veces, pero tenía la edición de Planeta, lo que es que de los 3 tomos de la saga La Leyenda, un par los tenía ya que el lomo empezaba a bailar y uno incluso se había descosido bastante, o sea, la edición de Planeta era horrorosa. A pesar de que no era fea, pero no rosa. Y entre que faltaba algún numerito y ahora querían hacer una edición, he querido probar con la edición de Panini, de las Crónicas de Conan. Recordemos la etapa de Dark Horse de Busiek en cabeza, donde recuperaba un poco a ese personaje que en aquellos momentos Marvel había dejado un poco ya. Y digamos que aquí engloba, si no me equivoco, un 16 números, no me acuerdo ahora, espérate, ahora te lo diré. A ver, creo que lo ponía por aquí, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Aquí go así. The Legend, Conan The Legend, el número 0, que es un, digamos, one shot, un y tal. Y luego está hasta el número 19. O sea, son 20 números, ni más ni menos. Y a ver, esta es la época en que reabren al personaje. Y sinceramente, Bosiak ahí lo cogió muy bien. A pesar de que sabemos que Bosiak la dejaba más una vez, que Conan no era uno de los personajes favoritos. Pero luego, a medida que fueron pasando los años, fue investigando sobre sus mundos, sobre su cultura, y cada vez le convenció más hasta que se convirtió en un gran aficionado. Aquí tenemos uno de los principales, al poco rato de estar leyendo el tomo, tenemos uno de sus relatos clásicos de Howard, ¿no? La hija del gigante de hielo, que está muy bien adaptada. El dibujo es maravilloso. Y luego, pues vamos alternando. Sabéis que la cronología de Conan, las historias van de una época a otra, no empieza desde que... Pero aquí veremos ya algunas partes del origen de Conan, momentos que está como de gladiador, momentos que está como guerrero, momentos que está como ladrón, y oye, una adaptación que yo siempre he dicho, quien haya leído nunca nada de Conan y quiere introducirse en una etapa importante, no en un tomo todo inclusivo, como pueden ser, por ejemplo, los europeos que está publicando Planeta, de Glenat, yo antes recomiendo que empiecen por esa época que por la de Marvel, por ejemplo, que es mucho más larga, mucho más clásica, y mucho más difícil. Una auténtica maravilla y desde luego la edición esta de Panini, que es cara, no quiero mentir a nadie, pero le da mil vueltas en edición, calidad y contenido. Y luego un gran regalo, que es la de Planeta, no tenía todos los extras que dispone esa edición, que tampoco te da medio tomo de extras, que eso también da un poco rabia, pero hay lápices, hay, espérate, mapas,
un montón de artículos que algunos párrafos son auténticas maravillas y luego un poco ves todo tipo de extras, ¿eh? Podría estar alguien no deseando. Pero oye, una señora edición, además respetando los lomos para que encaje perfectamente con la biblioteca Conan de la Espada Salvaje. Fijaos, es el mismo formato. Formato un poco más grande que el comic book. Y una muy buena edición, y lo tengo claro, ¿eh? Voy a hacerla. Voy a hacerla porque soy un enamorado de esa época, de esa saga, de ese personaje, y se merece una edición como esta. Estoy muy contento. A pesar de que, os digo, quien tenga la anterior de Planeta en buen estado, pues para qué complicarse la vida, ¿no? Pero es que la mía estaba ya... Y tengo los integrales también de Planeta, que un par también están en los lomos empezando a temblar y un día u otro creo que... Es un rollo son colectivos con mucha verdad. Sobre todo cuando editan mal. Y bueno, y para otro Toshal, ahora sí que ya estoy al día, aunque creo que me queda poco porque en septiembre sale el 5 ya. Siempre voy con retraso, pero bueno, oye. El 4 de la edición deluxe de Invencible. Y vamos a ver, estoy sacando el condón y ya sé lo que pasa. Luego para meterlo voy a estar una hora, pero bueno. A ver, los que seguís los vídeos de lectura sabéis de sobre lo que yo estoy diciendo, que oye, me estaba costando entrar, había hasta ahora, hasta este tomo, todo lo que había leído la relectura. Y seguía pensando lo mismo. Bien, un Slice of Life, con fondos superhéroes, con algún giro así de repente, que el que te crees que es bueno es un cabronazo, etcétera, con unos buenos planteamientos, con unos personajes interesantes, pero que tampoco me parecía la octava maravilla del mundo, que muchos me habían comentado, oye, en ese cuarto empecé a descubrir capítulos que no conocía y tengo que reconocer que a pesar de seguir pensando que en absoluto para mí, como dicen algunos, el Watchmen del siglo XXI, por madre de Dios, que dicen, lo respeto, pero yo no opino eso, ¿cómo os lo diría? Aquí entre que descubrimos ya al Hombre Lobo, pero luego también ahí tramitas el dibujo de lo iba mejorando, pero... muchísimo, pero claro, entre, ¿cómo lo diría? Entre que Armstrong Levy ya está liándola fuerte. Se están presentando cosas en la relación entre el protagonista, ¿no? y su chica. Oye, hay momentos que molan, tanto el planteamiento de la escena, las conversaciones, etcétera. Y luego esas amenazitas que van saliendo, ¿no? Como las de Conquest y no sé, miráis, momentos como estos también, los que sé, porque eso tampoco es un spoiler, porque tampoco relata mucho lo que va a pasar, pero es, hay guerras épicas y momentos épicos como momentos como esto, ¿vale? Pero luego esa guerra ultrinita que está a punto de venir, o que parece que va a venir, y oye, me está empezando a convencer, Y lo mejor de esa edición, que no tienen las, bueno, la de Aleta tenía bastante cosa, pero yo no creo que tanto, todos los extras gráficos que tiene, que son una maravilla, La edición sí que tengo que reconocer, aunque las tapas sigo diciendo que creo que ya en el 3 empezó, le han quitado aquel brillo, aquel muy chulo, y es una tapa mate sin ninguna gracia, Pero bueno, reconozco que es una edición total, me convence mucho más el visionado de la página de una obra tan clara con las transparencias que la anterior, y de verdad, una obra que estoy empezando a disfrutarla más con ese tomo. Veremos si es un espejismo o yo estos días estaba más receptivo y volveré a estar muy cerrado, o si al contrario el 5 me confirma, o al contrario, porque siempre me han dicho que esa obra iba creciendo y acababa en lo más alto. Quizás es lo que me vaya a pasar ahora, ¿no? Que vi los inicios y que ahora voy a empezar a flipar. Ojalá sea así, Yo soy el primero. ¿Qué quiero decir? Esto es un Watchmen del siglo XXI, soy el primero que quiero. Ojalá descubra cada mes algún nuevo Watchmen, madre mía, pero es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, creo yo. Bueno, pues hemos acabado con el americano y nos vamos al europeo. Bueno, primero un comentario, que es la revista Solo, que iban a tener la cortesía de guardarme. Y aquí, bueno, primero presentan obviamente la gran novedad que ha habido de el tomo final de la saga de Gradus, ese final del ciclo infinito, más una guía de lectura que también tenéis en el canal en vídeos de los diferentes tomos, el orden de lectura, etcétera. Luego, un avance de lo que hay en el fin, tenéis un directo sobre ese álbum, directo sobre guía de lectura de Solo, en las últimas lecturas tenéis la reseña de ese álbum, y luego una entrevista con Pascual Ferri, también como la que me hicieron a mí en el primer número, pues aquí tenéis una entrevista a Pascual Ferri,
explicando pues, su admiración a la obra de Óscar Martín. Y luego, como siempre, en las últimas páginas, pues un regalito de esos tomos que están descatalogados de historias caníbales, pues una historia de esas cortas, que eran homenajes que hacían otros autores al mundo y los personajes del universo de Solo. Una revista muy cuestionable, a nivel informativo, recordad que serán 6 números, no habrán más. Este es el número 3, quedan 3. Al final de este año, principios del que viene, saldrá la 6ta y se acabó. ¿Vale? Pero muy chula. Y luego algo curioso, que me lo digo, comisario, léete eso. Y oye, de la editorial Héroes de Papel, a ver si la cámara quiere trabajar aquí, Héroes de Papel, ¿vale? Que de vez en cuando en el dossier de novedades os voy pasando novedades, pues ese Forest, es un formato así grapita fanzine, ¿vale? Y oye, la historia de un niño con capacidades especiales, una situación que hemos, por desgracia, en la vida real, hay demasiadas veces, y que luego también se adapta muchas veces en el arte, ¿no? O sea, en un cómic, en un libro, en la película, que es el tema de pues esos niños diferentes pues de los que se ríe el resto de gente, ¿no? El colegio, esa especie de bullying psicológico, no físico, luego se puede volver a llegar al físico, pero no es un cómic sobre el bullying. Es un cómic sobre la aceptación al ser diferente. Una historia muy sencillita que la pueden leer tanto niños como jóvenes como adultos. El arte es maravilloso, es muy chulo. Para mi gusto, demasiado oscuro, ¿ves? Fijaos el color es... Para resaltar que hay oscuridad no hace falta que no se vea luego el trazo del dibujo, prácticamente, creo yo. Pero reconozco que la historia es preciosa, una historia de poquitas páginas, y de verdad, lo que hacen aquí... Y luego, continúan con esa tan melinda que veremos a ver qué tal, ¿no? Pero tanto el guión de Antonio Adelados Pellicer y Yaka Watzman, como la... Uy, espera, no veo sin gafas, por Dios, qué desastre, ¿eh? A ver, aquí... El diseño de cubiertas y la verdad, bueno, aquí está un poco todo la situación de José Francisco Muñoz Ruiz, de Café Po Muñoz. Oye, de verdad, no la conocía sobre y me ha encantado ese relato cortito, ¿eh? Muy chulo. Sobre todo para niños que se sientan diferentes o que no se sientan valorados o respetados o que no les entienden en el colegio, la gente que los rodea, les recomiendo que lo lean. Súper chulo ese Forrest, me ha gustado mucho. Y ahora sí que vamos ya a... Bueno, primero, europeo. De nuevo 9, San Antonio Elion, del señor ni más ni menos que Mijael Sanlavil. Mijael Sanlavil, ya lo sabéis, uno de los autores junto a Bastián Vives, etcétera, que hizo The Last Man, y luego que en la que tenemos en ese manga de 3 tomos que nos publica de nuevo 9, que es Banana Seal. ¿Cómo dibuja ese tío? El dibujo y el color son absolutamente brutales. Pero bueno, estamos con un inspector de policía que se llama San Antonio, y se infiltra junto con su compañero, ese que hace ver que es un profesor, en una escuela porque están investigando, pues nada, un asesinato. A partir de allí empieza un entramaje de puro género negro. No es un cómic, a pesar del dibujo que parece... para público juvenil, porque hay contenido, lo veis aquí, adulto, incluso hay desnudos no solo femeninos, sino masculinos, alguno muy patético, pero mujeres bellísimas, como no, son la Biblia, esto lo sabe hacer de maravilla, pero luego con un dinamismo en las imágenes, en cualquier conversación, en cualquier momento de acción. Ah, maravilloso, es que es maravilloso. Maravillosos, que puede enseñar 1000 páginas y decir a cuál más bonita, ¿no? Momentos de dinamismo en la cual tiene una mano para el dinamismo de las persecuciones o las escenas de acción, como luego una belleza en las conversaciones, etcétera. Eso sí, el papel de, por ejemplo, una de las mujeres protagonistas, ¿no? Con el que San Antonio está enamoradillo, encaprichado, oye, vaya papel más superficial. Personaje muy superficial. Pero lo que es la trama noir en sí, la investigación, la presentación de la trama, el desenlace de esa madame, de ese piso común, de esas celebraciones particulares, está muy chulo. Puro noir de toda la vida, pero a mitad con un estilo más actual, con esa mezcla de dibujo europeo y manga tan particular de Sanlavil, pero además que tiene este tío tiene un don natural para explicar historias a nivel gráfico. Es una absoluta maravilla gráfica, un cómic muy entretenido, que le gusta el noir, le va a encantar, y oye, una mezcla
noir, con humor, pero a la vez con un cierto punto de erotismo. Vamos, un comicazo europeo muy chulo, sobre todo para los que les guste el género noir. Maravilloso. Espero que hayan... Ahí tenéis un programa también en el canal, la entrevista a Ricardo Esteban sobre las publicaciones de Nueva 9. Y le pregunté por San Antonio y si funciona, si se vende, si la gente responde, se animará a publicar alguno más que han publicado y que en teoría tienen de seguir sacando. Bueno, ahora vamos a una lectura maravillosa. Maravillosa. Un comicazo. Y es un cómic infantil-juvenil, diría más infantil que juvenil, o creo también juvenil. Una maravilla. Sabemos que el sello Astronave de Norma muchas veces crea maravillas como el Snapdragon, no diremos el éxito que tuvo hace 2 años ya, o 3, no me acuerdo. Pero oye, aquí Enrique Fernández, que había visto alguna cosa suya, pero tampoco lo sé con mucha regularidad, aquí crea una aventura y una magia gráfica y narrativa brutal. Digamos que Hammerdam es un mundo donde, pues, cada X tiempo, así es como empieza la obra, ¿ves? Cae un hacha del cielo, a ver si lo vemos aquí, y se queda clavada en la montaña. Y entonces, quien consiga sacarla, un poco como la síntesis del rey Arturo, ¿no? Y la espada. Si sacarlo, pues está destinado a vivir aventuras y el camino al héroe. Y entonces a esa chica, a ver si la veo, espérate, encuentro una viñeta donde salga al principio, a ver si... A ver, esa chica. Se añade el pelo rosa, bueno, está la portada, pero no sé por qué buscaba la viñeta, pero bueno. Pero Melina, ¿vale? Esa Melina, pues, tiene una hermanita recién nacida, sus padres tienen que estar mucho más tiempo por ella. Y bueno, es un poco, luego esa guerrera, ¿no? Que es la mítica guerrera que le acompañará en su proceso de camino del héroe. Porque al fin y al cabo lo que vemos aquí ahora es lo que nos han explicado mil veces, ¿eh? El camino del héroe de una persona muy jovencita que durante ese camino del héroe aprenderá no solo lo que es ser héroe, sino todo lo que son el destino de la vida, ¿no? Esas cosas que te crees cuando tienes un quedar, ¿no? Que los que no te comprenden y no te quieren, en cambio los que sí que te comprenden en realidad son unos cabronazos y no tienes que aprender a base de palos por mucho que te avisen. Pues eso es Hammerdam. Sinceramente, una creatividad a nivel visual para crear un mundo, crear un sinfín de personajes a cual más entrañable, más mágico y más chulo. Personajes muy bien desarrollados. Personajes que irán acompañando a esa protagonista por todo su camino de héroe, en la cual se crearán unos vínculos muy bonitos. Y sinceramente, es una obra que, a pesar de estar dedicada al público infantil y juvenil, yo, con mis 50 tacos, la he disfrutado como un auténtico becerro. Pero la belleza de las páginas y la belleza del mensaje, y la belleza, que es un cómic que tampoco es que te enseñe nada nuevo, pero joder, qué bien hecho. Realmente aquí para mí, Javier Fernández, Enrique Fernández, perdón, se ha coronado y de verdad, una absoluta puñetera maravilla lo que ha hecho en ese cómic. Y de verdad, para quien tenga peques, lo recomiendo encarecidamente. Una absoluta maravilla ese Hammerdam publicado por Astronave, que es el sello editorial de Norma para los peques y no tan peques. Maravilloso Hammerdam, de momento una de las lecturas del año, fijaos lo que os digo. Precioso. Ya acabamos con un EPO de corte mucho más clásico, pero no por ello menos interesante y que además a mí me ha encantado. Como no, de la casa Carten, dentro de su colección, línea, historias de la guerra, que creo que la del guardaespaldas del Basud, que me gustó tanto, creo que está en ese formato, pues nos explica esa insurgente basura, que como, al igual que lo de Basud, es un caso real, un personaje real, y explica, digamos, esa Varsovia que estaba devastada en la Segunda Guerra Mundial. Fijaos, por ejemplo, cuando empieza, digo, oh, Varsovia, qué bonita que está, esta divina de la muerte, vamos, para hacer un tour por ahí turístico en un momento. Brutal, brutal. Y bueno, el dibujo, desde esos detalles más bélicos del avión que va dejando valijas, ¿no? Con armas, que algunos no llevan armas, y vaya sorpresa que se llevan los... A esos jóvenes, ¿no? Que ya son críos. Aquella edad que ya no es crío, pero tampoco eres hombre o mujer. Estás todavía a medio camino. Y se encuentran con esa devastación, ¿no? Y en cambio, pues, forman parte de los insurgentes, ¿no? De esa especie de resistencia que se esconde bajo las calles intentando resistir a los nazis antes de que lleguen los rusos ya definitivamente aliados, porque estamos hablando del año 44. Ya
en la fase final de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando todavía había absolutos dramas. Y esa chica, niña, mujer joven, como queréis llamarla, pues que se ve involucrada ahí, que no quiere tener problemas, pero de repente se convierte en una heroína, ¿no? Tanto por sus actos en segundo momento, como por su decisión de no rendirse, ¿no? Aunque eso sí, luego al final también es que es surrealista. Pasaba cada situación durante la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo cuando la Segunda Guerra Mundial había acabado. O sea, y sobre todo aquí lo que vemos es un gran, gran detallismo en lo que es la escenografía y grandes momentos de Varsovia, lo que es la ciudad, pero eso sí, destrozada, pero chulísima. Y una historia, digamos, sencilla, pero a la vez con un trasfondo histórico muy explicado. Aquí tenemos, ¿ves?, la imagen de la protagonista en los últimos años, cuando vivía en París, y sobre todo ese dossier final histórico, donde habéis visto la última viñeta, pues es de esta foto. Esta mujer sí que existió y es esta. Oye, un cómic europeo sencillo, también una historia que tampoco te tiras horas para leerla, pero súper interesante, con un trasfondo histórico muy interesante, con un personaje con mucha fuerza, y a pesar de que no sea un cómic europeo que vaya a cambiarnos la vida, que tampoco escupa la pólvora, supongo, para que les guste el género histórico, esto es un cómic que les encantará, vamos, una maravilla, y como siempre, la edición de Cartem, maravillosa. Además, una relación que le aprecio muy asequible, porque al no ser dos integrales tan bestias, si queréis leeros un buen europeo, no tenéis que invertir los 30 y pico euros que a veces cuestan, ¿no? Os comento aquí con una inversión ya menos a los 20 euros, pues ya tenéis ese cómic. Está muy chulo y muy guapo. Bueno, pues ya lo habéis visto. Me he comportado. 1 hora y 11 minutitos. Me he comportado y no os he tenido que esclavizaros durante casi 2 horas. Bueno, espero que os haya gustado las lecturas. Como veis, ha habido sobre todo mucho tocho. Por eso quizás el vídeo dura menos, porque a veces hay mucho más grapito, mucho más tomito, y no tanto tochal. Entonces, claro, tengo que explicar más obras variadas y por eso el vídeo dura más. En cambio, hoy ha habido mucho tochal. Pues claro, quizá el vídeo no dura tanto, pero la lectura es la misma. Son muchas horas. Bueno, espero que os haya gustado, que en algunos tomos o obras os haya podido convencer. Sí, mira, al final no me... viendo el vídeo, me acabo de convencer que no lo cojo. O sí, oye, con lo que... Pero sobre todo, no os guiéis por mi criterio, guiar sobre todo por vuestro instinto, por vuestro gusto personal, porque lo que me puede encantar a mí, como siempre digo, a vosotros no os puede decir nada. Y lo que a vosotros a lo mejor os encanta, a mí puede no convencerme. Ya sabéis que esto es de todo menos una ciencia exacta. Para gustos colores. Pero espero que os haya llegado un poco el vídeo para ir conociendo obras o ir descartando otras. Como digo, ahora mismo lo que voy a hacer es apagar los focos, abrir el aire, y porque si no es que esto de hacer vídeos en verano es un poco suplicio. Lo he dicho, no me rollo, no explico mi pena. Aquí estamos sobre todo para pasarlo un buen rato. Espero que os haya interesado el vídeo. Gracias por estar aquí hasta el final y verlo todo, de verdad. Mil gracias. Y como os digo siempre, y ante todo y lo más importante, buenas lecturas y ser felices siempre.